En este inicio de mes deseamos que todas sus actividades sean exitosas y bendecidas. En nombre de todo el equipo agradecemos su sintonía. Iniciamos conociendo nuestros titulares. Previo a inicio de juicio en caso Sepúr Zarco, abogado Moisés Galindo pide que jueza Yasmín Barrios no conozca proceso por existir enemistad. Diaco capacita a estudiantes de Chimaltenango para que conozcan sus derechos a la hora de adquirir un producto o servicio. Pobladores de Villanueva mantienen ocupada la municipalidad impidiendo el ingreso del alcalde Edwin Escobar. En internacionales, la Organización Mundial de la Salud decidirá si el brote del Zika es una emergencia internacional ante su rápida expansión. Iniciamos conociendo qué es lo que ha pasado en nuestro país en los últimos momentos. Queremos comentarle que autoridades de la DIACO iniciaron el programa de capacitaciones y charlas a estudiantes de los diversos establecimientos escolares de la cabecera de Chimaltenango en los ciclos de preprimaria a diversificado con el fin que estos conozcan sus derechos y obligaciones a la hora de adquirir un servicio o artículos. Noelia Miranda, delegada de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, DIACO, dijo que al mes podrían visitar 15 establecimientos privados y estatales y que el objetivo es que los estudiantes sepan cómo deben actuar en el momento de adquirir un artículo o un servicio que no llene los requisitos o que esté en mal estado. Es necesario que ellos puedan practicar la cultura de denuncia y lo realicen en la sede ubicada en la Quinta Avenida entre Primera y Segunda Calle de la Zona 1. Y le comentamos que un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 75, Ruta al Progreso. Se registró, le comentamos que ha dejado como resultado una persona fallecida y 5 heridas. Una persona fallecida y 5 heridos dejó accidente de tránsito sobre la carretera que de la ciudad capital conduce al departamento de Jalapa. El percance se produjo sobre el kilómetro 75, jurisdicción del municipio de Sansare, en el departamento del Progreso. Por causas que se desconocen, el vehículo se fue al fondo de un barranco y según los cuerpos de socorro, todas las personas pertenecen a una familia que había salido en horas de la noche de la ciudad capital. Bomberos municipales departamentales atendieron a los heridos, trasladándolos al Hospital Nacional de Jalapa, además de que con la ayuda de los vecinos del lugar, rescataron el cuerpo de la persona fallecida. Nos informaron de un accidente en el kilómetro 75, ruta Jalapa. Al llegar al lugar, se verificó cierto accidente en el cual 5 personas fueron trasladadas a lo que es el Hospital Nacional de Jalapa. Al descender en el lugar se constató que se encontraba una persona de sexo masculino en el cual se encontraba fallecido, nombre Florentín Lemus, el cual aproximadamente de 30 años de edad. Y pasando al tema de salud, le comentamos que la unidad de consulta externa del Hospital Roosevelt y San Juan de Dios han restablecido el servicio. Desde tempranas horas de este lunes, los pacientes se han hecho presentes haciendo largas filas para poder ingresar a los referidos nosocomios. Según los pacientes que acuden al Hospital Roosevelt, esperan ser atendidos con toda normalidad. Esto luego que el personal de dicha unidad suspendiera el servicio debido al desabastecimiento y la falta de pago de salarios, así que ya lo sabe, las consultas ya están en horario normal. Y ya estamos de vuelta con más información aquí en TN23. Tenemos una noticia de último minuto. Le comentamos que se registra la caída de una avioneta en mediaciones del Parque Naciones Unidas en Amatitlán. Y para conocer más información será nuestro compañero Julio Hernández quien tiene el reporte. Adelante, Julio, ¿qué nos puedes agregar? Gracias, buenos días, compañeros. En efecto, hace unos instantes se ha reportado un incidente aéreo, específicamente la caída de una avioneta, tal y como lo decías, en mediaciones del Parque Naciones Unidas. Preliminarmente se sabe que esta avioneta ha caído en el kilómetro 21 de la antigua carretera que conduce hacia Matitlán. Esto está pues en cercanías donde está el parque que se conoce como Naciones Unidas. Ya pues estamos a pocos metros de donde está esta avioneta, de donde hemos ingresado con el equipo de TN23 para poder observar lo ocurrido. La información que preliminarmente han dado a conocer los cuerpos de socorro es que posiblemente fallas mecánicas sean la causa por la cual esta avioneta ha caído en mediaciones de este parque.
conocido pues por su vegetación y por los bastantes, la gran cantidad de árboles que existen en este parque. Por lo mismo, los socorristas pues están en estos momentos también ingresando para poder ellos auxiliar a las personas que venían dentro de esta avioneta. De momento no se tiene el número de personas que iban en el interior de esta aeronave, sin embargo, sí se conoce que pues ha caído a inmediaciones de este parque, tal y como lo estamos dando a conocer. Ya los bomberos voluntarios son quienes están trabajando en auxiliar a estas personas que posiblemente pues por fallas mecánicas esta avioneta ha caído en este parque. Más adelante pues estaremos ampliando los detalles y la información para dar a conocer la cantidad de personas que iban en el interior de esta aeronave y si pues alguna persona ha resultado herida o fallecida. Estos son datos que ya estaremos ampliando en breve cuando tengamos esta información. Pero ya confirmada la caída de esta avioneta que ya está siendo atendida por los socorristas del Casco Negro. La información que tenemos desde acá del Parque de Naciones Unidas en Amatitlán y con este reporte retornamos al estudio principal de TN 23. Agradecemos la información de nuestro compañero Julio Hernández y estaremos a la espera de más detalles acerca de este incidente aéreo. Recuerde que usted también puede informarse a través de las redes sociales, Facebook TN Espacio 23, Twitter arroba TN 23 Noticias. Le esperamos. Y seguimos con más información y es que Luis Alberto Tay, de 41 años, fue detenido por agentes de delitos contra la vida tras un allanamiento realizado en el lote 2, Manzana B, sector B4 de la colonia Tierra Nueva 2, Chinautla. Tay tenía una orden de captura por el delito de asesinato, misma que giró el juzgado de primera instancia penal de turno el pasado 29 de enero del presente año. Según investigaciones, Tay es el presunto responsable de haber dado muerte a Óscar Arnulfo Ortiz López, de 73 años, el 17 de octubre del 2015, en un sector de San José, Villa Nueva. Y en otro tema, le comentamos que la roya continúa afectando las plantaciones de café. De no controlarse, podrían generar más pérdidas millonarias, indican representantes de la Asociación Nacional de Café. Representantes de la Asociación Nacional del Café, ANACAFÉ, dieron a conocer que el hongo de la roya continúa propagándose a raíz del cambio climático. El último reporte establece que superó el 50% registrado en 2015, lo cual podría generar pérdidas millonarias en la cosecha 2015-2016 si no se destina recursos al fideicomiso del café. El sector está siendo atacado nuevamente por el hongo de la roya. Tenemos un repunte en todo el país, alrededor del 50-55% de repunte de roya nuevamente en todas las regiones de café. Y tenemos, hacemos un levantamiento de datos semana con semana en cada una de las regiones de café de Guatemala y tenemos que datos actuales del 50-55% de repunte de roya nuevamente. Para la presente cosecha, cafetaleros son optimistas, pues esperan lograr 4.1 millones de quintales de café oro. Y queremos comentarle que la Semana Santa en nuestro país es una época en la cual se incrementa el número de turistas que ingresan con el objetivo de conocer más acerca de nuestras tradiciones. Esta situación, a decir de empresarios, beneficia la actividad comercial. Derivado de la época de Semana Santa, la Cámara Empresarial de Comercio y Servicios, ECOMS, prevé que los recursos que gasten los guatemaltecos será similar a la del 2015 y no influirá el cambio de gobierno. Empresarios dicen que la tendencia de otros años proyecta un crecimiento en el turismo local y actividades comerciales. Para a nivel de la economía familiar, un cambio de gobierno no es tan relevante en sus gastos. Usted, una persona que es asalariada, tiene un ingreso fijo el cual va distribuyendo. El tema de las navidades, la cuesta de enero, la Semana Santa y todas esas cuestiones, yo creo que el guatemalteco a raíz de estar con sus presupuestos apretados ha ido aprendiendo a manejar económicamente inteligente sus ingresos. Lógicamente hay ciertos servicios que sí se incrementan para la Semana Santa. El tema del turismo local y las ventas, las ofertas y todo eso, pero el guatemalteco va comprendiendo el valor de su dinero, que es producto de su trabajo, y entonces va sabiendo hacer sus inversiones. Lógicamente inyecta ese dinero a la economía, pero de una forma un poco más sabia o más inteligente. En los próximos días, el Banco de Guatemala dará a conocer la cantidad de millones de quetzales que inyectará derivado del dinamismo económico que se registra en dicho periodo.
Qué bueno saber que en este inicio de semana y en este inicio de mes usted se informa con TN23. Ya estamos de vuelta porque aún tenemos mucha más información que presentarle. Le comentamos que un grupo de pobladores se encuentra manifestando frente a la municipalidad de Fraijanes. Pero para poder conocer el detalle de esta noticia, nos comunicamos con Adrián Soto, quien tiene la información. Adelante, Adrián, le escuchamos. Buenos días. Hola, Claudia, buenos días, amigos de TN23. Qué placer saludarles. Queremos comentarles que, en efecto, pues son alrededor de 600 personas las que están apostadas ya frente a la municipalidad de Fraijanes, y es que se trata precisamente de 600 exempleados. Ellos pues están pidiendo que les sea restituido el contrato y que por supuesto pues puedan seguir laborando en este lugar debido a que pues las autoridades decidieron rescindirles el contrato. En esta oportunidad pues los pobladores, es decir, los trabajadores se encuentran bastante molestos, al grado que hay algunas personas que portan incluso galones de combustible y amenazan incluso con quemar las instalaciones del edificio municipal. Sin embargo, pues no hemos podido acercarnos a hablar con ninguno de ellos de momento, pero es lo que estamos tratando de hacer para ampliar esta información que se ha generado desde tempranas horas del día. Así que más adelante, pues con muchísimo gusto vamos a estar ampliando este reporte, y si hay alguna duda, pues con muchísimo gusto lo resolvemos, Claudia. Agradecemos a Adrián Soto por la información que nos ha brindado acerca de la manifestación que tiene varios que existe en Fraijanes con respecto a varios pobladores, y también una situación similar se vive en Villanueva. También hay varios manifestantes en este lugar y para ello nos comunicamos con Julio Hernández, quien tiene la información sobre esta noticia. Adelante, compañero, te escuchamos. Gracias. En efecto, aproximadamente unas 500 personas ya instaladas frente a la municipalidad de Villanueva. Ellos exigiendo, entre varias de las peticiones que están pidiendo, que no se eleve el cobro a los servicios municipales. Entiéndase agua potable, así como el impuesto único sobre inmuebles y UCI, así como también la recolección de basura en este municipio. En este momento, pues, las personas continúan llegando a esta manifestación. Sin embargo, se tiene el conocimiento por parte del alcalde Edwin Escobar, quien con él platicamos hace unos instantes, nos daba a conocer que dentro de esta municipalidad se encuentran 6 personas retenidas desde el pasado viernes. El viernes, cuando inicia esta manifestación, un grupo de personas decide encadenarse a las puertas de la entrada principal al edificio de la comuna. Por esto es que no dejan salir a los 10 trabajadores que se encontraban en el centro de monitoreo, que está aquí en este edificio municipal. Esta misma noche del viernes, 4 personas logran salir por el tercer nivel, por el techo del tercer nivel, y con ayuda de algunos vecinos logran salir por una de las casas que se encuentra en la parte de atrás de la municipalidad, según pues ha indicado el alcalde, el jefe de este lugar. Sin embargo, pues 6 personas no han podido abandonar aún este edificio y se encuentran desde el viernes en ese lugar. Tiene conocimiento que las personas pues están bien, sin embargo, pues no se les ha permitido irse a sus hogares. Ya las personas que están encadenadas también han indicado que van a continuar en este lugar hasta pues que sean atendidas sus peticiones. Sin embargo, Edwin Escobar hace unos instantes indicaba que pues se realizaría la solicitud al juzgado correspondiente para poder realizar el debido desalojo por parte de las autoridades, la Policía Nacional Civil, en este lugar, debido a estas personas que están retenidas. Son 6 en total, debido a las inconformidades que tienen los vecinos de Villanueva, aproximadamente 500 personas que se encuentran ya presentes frente a este edificio de la municipalidad. Es la información que tenemos de momento, a esperas de que pues si el juzgado correspondiente determina que se realice este desalojo, pues en breve se estará realizando y nosotros por supuesto estaremos ampliando más adelante cada uno de los detalles de lo que esté ocurriendo desde acá, de este municipio. Con esta información retornamos al estudio principal de TN23. Agradecemos a nuestro compañero Julio Hernández por la información sobre lo que sucede en Villanueva. Ya tiene usted un panorama completo de lo que sucede en Villanueva y también en Fraijanes, también gracias al reporte de nuestro compañero Adrián Soto. Y en más noticias, un proyecto de acercamiento entre la Policía Nacional Civil y la ciudadanía está siendo impulsado por el gobierno de Estados Unidos. El objetivo es capacitar a agentes en la Academia Miami-Dade, Florida, para que brinden un mejor servicio a la población. Representantes del gobierno de los Estados Unidos a través de la sección de asuntos antinarcóticos y aplicación de la ley en Guatemala y NLG impulsan junto a la cartera del interior un proyecto de acercamiento entre la PNC y la ciudadanía, el uso de bicicletas por parte de uniformados y recientemente la capacitación de 30 policías en tácticas antisecuestro en la Academia de Miami-Dade, Florida, son parte de la iniciativa.
Gracias por esta oportunidad del Ministerio de Gobernación y también del Gobierno de Guatemala, que ellos han aceptado nuestra invitación para hacer esta capacitación con la policía de Miami-Dade, porque ellos están como el mejor del mundo por parte de nuestro país. Entonces ellos están ofreciendo sus servicios para darles la capacitación a la PNC aquí en Guatemala. Tenemos como 13 clases cada año. Entonces ahorita acabamos de hacer la policía de bicicletas. Este es un nuevo asunto para aquí en Guatemala, y el presidente Jimmy Morales y también el ministro de Gobernación han tenido esta visión también para acercarse a la PNC con la población guatemalteca. Entonces ya tenemos algunos grupos que ya están la PNC en sus bicicletas monitoreando aquí en la capital y en otros asuntos. Por aparte, el Ministerio de Gobernación evalúa a los agentes que participarán en los programas de educación contra el abuso de drogas DARE, educación contra las pandillas GRIT, Liga Atlética Policial PAL, entre otros. Y en más información le comentamos que previo al inicio del juicio Sepúr Zarco, la defensa ha pedido que la jueza Yasmín Barrios no conozca el caso debido a enemistad. Y para comunicarnos y tener más información lo haremos con nuestro compañero Hugo Morales. Adelante, Hugo, buenos días. ¿Qué nos puedes contar sobre este caso? Gracias, muy buenos días. Previo a iniciar su juicio en la sala de vistas en el caso llamado Sepúr Zarco, el abogado defensor Moisés Calderón. De la juzgadora y persona. Retomaremos la llamada con nuestro compañero Hugo Morales, quien se encuentra en Torre de Tribunales, como siempre, cada mañana dándonos detalles sobre diferentes casos que se desarrollan en este lugar. Ya lo conocía usted, saludábamos a conocer Sepúr Zarco. La defensa pide que la jueza Yasmín Barrios no conozca el caso debido a una enemistad que existe entre los involucrados. Nos comunicaremos más adelante con Hugo Morales para que nos brinde más información. Y mientras tanto, a decir de organizaciones que velan por la niñez, continúa la problemática de niños que viajan en busca del sueño americano solos, arriesgando con ello su integridad física. El Congreso de los Estados Unidos recientemente aprobó $750 millones para invertir en proyectos de desarrollo entre los países de Honduras, El Salvador y Guatemala como parte de las acciones del Plan Alianza para la Prosperidad. Pese a que autoridades han mencionado diversas acciones para reducir la migración ilegal hacia Estados Unidos, el tema de los niños migrantes no acompañados sigue con los mismos niveles que en 2014, cuando fuera denominado como crisis humanitaria. Leonel Dubón, del Refugio de la Niñez, dijo que se deben tomar acciones inmediatas y efectivas para propiciar condiciones de desarrollo de los menores. Los niños y los adolescentes van a seguir buscando oportunidades fuera de Guatemala. ¿Hay incremento en el tema de migración y niños no acompañados? Hay incremento en el número de niños no acompañados, porque en el 2014 cerramos con 2,000 y fracción retornados de México. Y en el 2015 cerramos con 7,000, o sea, estamos hablando de 3 veces más las cantidades. Pero también nos preocupa mucho el incremento de núcleos familiares. Hoy por hoy las madres con 2, 3 bebés están haciendo la travesía, se están arriesgando yéndose a Estados Unidos y también están siendo retornados de la misma manera que los niños no acompañados. Hay que recordar que hay una legislación especial en Estados Unidos que media vez logren pasar la frontera, estos niños ya son protegidos bajo el sistema de Estados Unidos y no son retornados inmediatamente. Pero también sabemos que ya las instituciones de Estados Unidos y los recursos adicionales como las familias sustitutas están desbordadas y ya no tienen capacidad de seguir recibiendo más niños. Y esto tiene que ver con el incremento de niños que salen de Guatemala. Y como le comentábamos en esta emisión, este día se registró un incidente aéreo. Una avioneta cayó en inmediaciones de la carretera a Matitlán. Y para ello nos comunicamos ahora con nuestro compañero, quien tiene más información al respecto. Julio Hernández, adelante, ¿qué nos puedes agregar sobre este incidente ocurrido este día?
Gracias, en efecto, pues para ampliar la información respecto al incidente aéreo ocurrido aproximadamente a eso de las 9 de la mañana con 30 minutos, esto pues ocurre en la autopista el que se encuentra a un costado de Amatitlán, es la nueva autopista que va hacia Amatitlán en el kilómetro 21. Esto ocurre debido a fallas mecánicas, según... Sí. Perdimos la comunicación con nuestro compañero Julio Hernández. Le comentábamos que este día 1 de febrero se ha registrado un incidente aéreo. Una avioneta cayó a inmediaciones del Parque Naciones Unidas en Amatitlán. Nuestro compañero en el primer reporte nos daba a conocer que no tenía conocimiento sobre la cantidad de personas que viajaban en la avioneta. Sin embargo, él se trasladaba al lugar para que usted tenga más información, para que conozcamos cuántas personas viajaban, cuál es el estado de salud de ellas, ya que es como le hemos dado a conocer, ha sido un incidente en Amatitlán. Ya lo ve usted en estos momentos, ahí se encuentra la avioneta que se ha accidentado esta mañana. Son las 10 de la mañana con 33 minutos y usted tendrá la información más adelante en las siguientes emisiones cuando logremos comunicarnos con nuestro compañero Julio Hernández. Así que no cambie de canal, siga en sintonía de TN23. En estos momentos los dejamos con el programa de tecnología y a las 11 con más noticias.